Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Y hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de esta pequeña guía para Ava Kindai. Digo pequeña, pero se va a hacer algo extensa, pero a lo mejor vale la pena, ¿no? Y bueno, ya vimos esta parte de lo que viene siendo la ropa y lo demás en el capítulo anterior. Bueno, ahora vamos a ver esta parte de acá arribita. En esta parte vas a encontrar lo que viene siendo cómo menearte a diferentes lugares. Esos son los lugares sociales, tus apartamentos, apartamentos de tus amigos que te hayas agregado, la tienda de apartamentos también te va a aparecer y apartamentos abiertos y pues buscar para esos apartamentos, ¿ok? Primero que nada te vas a lugares sociales y desde aquí te puedes menear a casi a cualquier sala sin ningún problema. Desde lo que viene siendo el pico, bueno, son varias salas que te puedes encontrar aquí realmente. A veces va cambiando, digamos, las salas. La ubicación más que nada, ¿ok? Y yo que, ya que por ejemplo yo en mi otro perfil, esta del laberinto de Pascua me aparece la primera opción que me da aquí. Y esta me aparece hasta abajo. Entonces el orden no importa. Pero digamos que básicamente va a aparecer aquí lo mismo. ¿Ok? Dije, se ha muteado el audio del juego, no sé por qué, pero bueno. Digo del escritorio. Pero bueno, entonces aquí tú puedes ver todas las salas que hay disponibles. Si hay bastantes salas. Aquí sale igual el idioma del chat, de hecho ya se acaba de actualizar también esta cosa. El club Sundo igual, club igual, ojo, no está claro chavos, hay ciertas salas, por ejemplo esas XL, que en la noche se ponen un poquito pesadas. Una vez abierto, yo les recomiendo que si, bueno, pues tienes menos de 15 años o eres acá muy inocente, no entres a estas salas cuando ya sea después de medianoche, porque si hay un poquito, se pone la cosa un poco intensa a veces con las chicas o con los chicos que van apareciendo, y si es un relajito, pero bueno, vamos a ver por acá ahorita. Ahora también iba a editar la otra hoja, pero ya me aflojé de editar el otro video, así está, dicho, ya estoy subiendo el otro video, estoy grabando los videos hasta continuos para que vean ustedes. Inicialmente te va a mandar a la sala Crepúsculo, que es donde tú inicias realmente a conocer a la gente. Entonces aquí te mandan a la sala por defecto, no siempre, yo también salí, me salté todo eso, yo ya lo he hecho, pero bueno, vamos a ir a la sala Crepúsculo. Nada más le das doble clic. Si es la primera vez que vas a entrar a una sala así, le das clic, automáticamente te va a mandar para allá. Si no, bueno, pues aquí nada más le das doble clic y te aparece si quieres irte a esa sala. Entonces solo le das que sí y te va a mandar directamente a la sala. Empieza a cargar por acá, a veces tarda un poquito, en mi caso va a tardar un poco porque ahorita estoy subiendo el video, la guía, el primer capítulo de esta guía, y la estoy subiendo ahorita. Entonces, bueno, estoy consumiendo internet, estoy grabando, tengo abierto Photoshop, ya estuvieron por acá ustedes ahorita, tengo aquí la miniatura, estoy grabando con el OBS, por acá estamos subiendo el video, tengo acá la carpeta abierta. Entonces, bueno, ahí es posible que me vaya, ahí está ya, con un poquito de lag, pero logramos llegar a la zona. Aquí vas a entrar directamente cuando es la primera vez que vas entrando, para que conozcas a la gente. Aquí casi siempre entra la gente de nivel un poquito bajo. Ojo que también vas a encontrar, como les digo, a cierta hora vas a encontrar aquí a gente que viene ya a niveles más altos para buscar pareja, aunque no lo crean, vienen a buscar pareja aquí, ya que según aquí también te puedes casar, puedes tener novio y lo demás. Entonces muchas aquí vienen a buscar pareja, a muchas chicas que vienen por acá a veces, pues a mostrar precisamente, ya ven. Claro que te acabo de enviar una invitación. Ok, vamos a aceptarla, que es esta chica de acá. Quiero ver su perfil primero porque muchos son de no hablan español, entonces bueno, es un relajito así tratar de hablar con ellas, porque muchas en mi otro perfil me han enviado, pues, tengo cerca de 500 contactos, ya borré algunos contactos, pero muchos son de Estados Unidos, son de Filipinas, son de otros lugares, vaya, pues entonces es muy difícil pues poder hablar con esas personas, ¿no? Pues Carol. Es esta, vamos a ver. Pregúntame, ya está, me cargó más rápido en línea. Ahí está. Soltero, más pequeño hombre. Ok, es de México, no hay ningún problema. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí porque, pues, este perfil no voy a ocuparlo. Te agregan porque, pues, son el mismo nivel que tú. Entonces, por eso te van agregando. Y, pues, yo en mi caso no he puesto nada. Aunque no le puedo dar clic aquí, pero bueno. Vamos directamente a, nuestro departamento, porque no, o sea, no pienso agregar a personas a esta cuenta, porque no pienso usarlo, realmente solamente creé esta cuenta para hacer el tutorial, pero bueno. Y o okay, que no, están los diamantes. Bueno, llegamos a esta parte,
que es, bueno, para venirte de un lugar a otro. Aquí mis apartamentos te van a aparecer precisamente tus apartamentos, los que tú hayas comprado. En mi caso solamente tengo mi estudio de tipo loft, que es el que te da por defecto. Es un loft muy sencillito, pero que te puede servir. En la segunda pestaña de acá vas a encontrar lo que viene siendo cómo modificar a tu abaquín. En este caso, por ejemplo, si yo quiero crear otra persona, otro abaquín, lo puedo cambiar de aquí. Puedes cambiar a otro tipo o puedes crear un personaje mujer, ya sea a tu gusto. Bueno, aquí viene la ropa que tú has comprado, la que has tenido igual, como si fuera para editarlo la primera vez. Los rasgos también aquí te van a aparecer, cambias el ojo del pelo, demás. De hecho, o sea, quiero cambiar el pelo. Ah, ok, ahora sí me apareció. Estamos en negro. Ahí está. Bueno, es que de hecho se ve muy oscuro. Pues yo lo quería en negro, pero es que no. Bueno, lo vamos a dejar así ahorita, ok. Cerramos esta parte. Me voy para acá atrás. Vamos a editar. Le vamos a guardar. Ahora, vamos a ver un pequeño truquito en esta ocasión, para que te puedas cambiar de ropa más fácilmente y no tengas que venir aquí, venir a la ropa, escoger y cambiar todo eso. Vamos a evitar todo ese relajito. De este lado te va a aparecer un pequeño gancho. Tú le vas a dar aquí clic. Te va a aparecer acá las, digamos, tus atuendos que ya tienes ya predeterminados. O tú vas a poder, ya ponemos aquí agregados. En mi caso, por ejemplo, vamos a agregar lo que viene siendo este. Vamos a dar aquí clic. Y le das aquí el signo de más. Y se acaba de agregar lo que es este atuendo, esta colección, digamos, todo completo. Dice, al guardar un look, se hará una captura de lo que llevas puesto en este momento. Podrás cambiar rápidamente a este look en cualquier momento. Al ponerle un nombre a tu look, podrás cambiarte de ropa rápidamente escribiendo al look, nombre del look en el chat. Eso es, se puede así, pero yo en mi caso, yo no lo hago desde el chat. Ok, así como está, yo voy a poner aquí nombre, voy a poner uno nada más, le vamos a guardar y cojo todo para que se quede todo el aspecto guardado desde la ropa, pantalón, gafas, peinado, todo, ¿ok? Muy bien, vamos a cambiar nuestro de ropa. Vamos a ponerle en torso. Vamos a ponerle... Dice que viene por defecto, no me gusta. Ojalá se pudiera cambiar el aspecto del color de la chamarra, pero no se puede. Vamos a agarrar este ahorita. Algo sencillo, un ejemplo nada más. Pues ustedes no se preocupen, bueno, sacarle la mochilita, ¿no? Y así. Que muchos intentan ligar con ese tipo de aspecto, la verdad, es imposible que intenten, pero bueno, los chicos lo intentan, ¿no? Vamos a dejarlo así con este. Muy bien, las gafas lo voy a dejar totalmente, le puedo poner una gorra, lo voy a dejar así lo demás. Nada más es una muestra para ustedes. Lo presionaba aquí, así como está este, le doy a través al signo de más montar el ganchito y le doy en la segunda ranura. Coloco otro nombre, yo en mi caso voy a poner 2 y le doy en guardar. Vamos a que guarde y listo. Y una vez hecho esto, ya me voy a salir. ¿Quieres guardar los cambios? Le voy a dar que no. Voy a hacer los cambios y ok. Porque me revisa y me va a estar como estaba. Ahora, si yo quiero cambiar de look bastante rápido, simplemente me voy aquí, monté la ropa, me voy aquí y selecciono el segundo atuendo. Le doy usar estilo atrás y lo cambia rápido y fácil. Como dijo, ahí también lo puedes hacer desde acá. Si escribes look, supuestamente dijo look, y el estilo, creo que era uno así. Habla con otros usuarios de nueva quinaria de venta. Ok, sí, no. Ok, creo que era con entre paréntesis, me parece. Look, digo que el 1. Ok, bueno, no cambia, pero no importa. Luego lo voy a checar bien, creo que se lo escribí mal, pero no importa eso, chicos. Básicamente yo casi no lo hago así, yo siempre me voy aquí. A mí se me hace más rápido, más sencillo, menos complicado. Ahí está. Y ya tenemos de estilo. Ok. Muy bien, ya vimos esta parte, cómo es cambiar el estilo, cómo cambiar la ropa. También puedes agregar, en este caso, aquí yo tengo este por defecto. Pero se dan cuenta, ya cambié lo que es mi color de cabello y lo demás. Entonces vamos a poner también, vamos a cambiar esto. Vamos atrás. Y desde aquí lo puedes hacer. Te vas aquí donde está la cámara. O, por ejemplo, está la ropa. Y también lo puedes hacer desde aquí. ¿Quieres actualizar la imagen de tu perfil? Le puedes dar que sí. Y se actualiza. Pero, como les digo, yo en lo personal, pues prefiero
Y eso cambia automáticamente. Pero por ejemplo, yo quiero que salga algo diferente de arriba a abajo, algo así por el estilo. Le doy aquí entre la cámara. Aparte de todo, que ya si le vamos a dar, quitamos esto, esto, bueno, salimos así. Una vez hecho esto, aquí viene, por ejemplo, para que cambie los aspectos. Si te sonríe, está triste, vamos a ponerlo pues así alegre, por así decirlo. Tenemos esta. Viene eso según alguna pose, queremos que esté bailando, una acción, por ejemplo, baile, puede ser bailando, cosas por el estilo, pero a veces no lo hago así, ¿ok? Esta foto de acá es 360 grados. Tú le das aquí clic a la imagen y lo que va a hacer va a tardar un poquito, pero va a publicar una foto o un pequeño, una foto así, digamos, entre 360 grados de este apartamento. La va a publicar automáticamente, la publica en tu Facebook, ¿ok? Entonces, en mi caso, yo no lo voy a hacer porque mi Facebook personal para mi familia, pues es cosa aparte, no lo voy a hacer. Pero eso es lo que nos interesa. La cámara es lo que viene con el pequeño icono de un personaje o un monito. Damos clic y aquí está. Se dan cuenta, ya está sonriendo. Pero por ejemplo, quiero que esté así de ladito. Le doy clic aquí en la cámara. Ya me tomó la foto. Y le damos aquí donde dice hacer foto de perfil. Puedo también colocar filtros. Ahí está. Este en blanco y negro. Me gusta más. Y le doy en hacer foto de perfil. Esperamos a que haga los cambios. Ya está. Se subió la foto. Le damos en aceptar. Y bueno, ahora ya tenemos esto, ya está directamente en nuestro perfil. Esta es la información, como puedes ver, bienvenido al modo foto de Avakin Light, te da una pequeña guía. Esto de acá abajo, pues nada más es para que puedas tú meñar la cámara así, alejar, acercarla, alejarla como tú quieras. Y eso pues nada más es para girarla, ya ve. Nada, nada fuera del otro mundo. Le damos a atrás en esta pequeña flechita. Dice inquieto, utiliza 5 animaciones diferentes. Cerramos. Esa era la animación que yo escogí por defecto, pero bueno, ya casi vamos a subir de nivel. Ojo, muy bien. Como les digo, estos diamantes van a aparecer en tu casa cada cierto tiempo. Dice gemas gratis. Estas aparecerán a diario en cada uno de tus apartamentos. No te olvides de recogerlas. Puedes cambiarlas por objetos nuevos y alucinantes, como prendas de ropa y mobiliario en la tienda Abakin. Muy bien. Vamos a tomar esta de acá. Vamos a juntar todos estos. Aquí les voy a dar el pequeño truco de cómo subir de nivel bastante rápido, por lo menos hasta el nivel 20, ya después va a ser más trabajo, pero eso les va a servir. Vamos a tomar todas estas gemas. Ojo, damos en hecho y acaban 20 de experiencia. Son 20 puntos que nos dio de experiencia. Yo sé que así realmente 20 puntos no es nada. Al principio es bastante, después del nivel 20 ya cuesta más trabajo. Pero bueno, una vez hecho esto, lo que vas a hacer aquí, vas a escribir estas pequeñas letras. Yo lo hago en mayúscula. Vas a escribir 50 letras con un espacio entre cada uno. No importa que no digan palabras, no importa. Tú, por ejemplo, vas a escribir un ejemplo, 10 veces la X, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para instrucción de teclado, bueno, pues estoy cerca, no voy a poder contarlas. 10 veces la X. Ahora, así como está, doy otra vez 10 veces la C y 10 veces diferentes letras, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la última creo que serían, a ver, que estamos con la... Tiene que ser 50 nada más, ¿eh? Es una, 1, 10, 20, 30, 40. Me falta la última, que sea la... Voy a meter aquí la N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Una vez hecho esto, obviamente con la computadora pues es más fácil. Presionamos Shift y con la tecla de navegación hacemos hacia arriba y se selecciona todo el texto. Como puedes ver ahorita, le damos Control C, así de fácil. Y ahora lo que hacemos nada más es darle Enter y se va a pegar. Control V, lo mantenemos, bueno, hacemos copiar y pegar varias veces, así, a lo loco todo. Y vean, 20, cotorra. Y que aparte me dio un logro. Entonces, vamos, ya estamos subiendo de nivel. Y subimos al nivel 1, rápido y sencillo. Pero vamos aquí, ya tengo 1400. Hay que esperar a que esto que me dé el logro. Ahí está. 1250 todavía. Pulsa para continuar. Enhorabuena. Ha subido al nivel 1. Muy bien. Y aparte me dio más experiencia. Continuamos aquí hasta que ya no te dé nada de experiencia. ¿Ok? 20 más. 20 más. 20 más. 60.
Ok, creo que es todo lo que logramos sacar. Muy bien, no importa. El chiste es que logramos casi, bueno, subimos casi la mitad de experiencia de la barra. Ojo que cada vez que, mientras tú subas más de nivel, cada vez que tú hagas esto, te va a dar, va a subir, te va a dar la misma experiencia, pero te va a costar más trabajo subir. Digamos que para llegar al nivel 1, digamos que te pide, por ejemplo, 100 de experiencia. Para el nivel 2, te va a pedir, por ejemplo, 200 de experiencia. Para nivel 3 te puede pedir 300 de experiencia. Así se va a ir aumentando el nivel de experiencia que te pide para poder llegar a esto. O sea, vas a ir subiendo la cuota, por así decirlo. Pero bueno, también aquí yo te recomiendo que en cada casa tú metas un pequeño, o sea, una pequeña mascota. En mi caso vamos a comprar una mascota. Vamos por acá. Pequín. Vamos a agarrar una mascota, la más barata realmente, porque no nos interesa tanto. Porque voy a agarrar mejor esta cuenta para pasar mis cosas a mi otro perfil. Entonces, bueno, un poquito de trampa que me puede servir para esto, pero así funciona esto realmente. Muy bien, ya tenemos esto. Vamos a agarrar, quiero uno, el más barato, la neta, el más barato. Creo que es este de 300. En serio. Creo que sí, ¿eh? El de 300 es el más baratito, en mi caso. 299, o sea, son 300. Sí, ok, pero yo voy a agarrar, por ejemplo, el hasta acá. Voy a agarrar a este. Ahí está, le voy a dar en acá en el símbolo, bueno, del carrito, que es para comprarlo. Ojo, también puedes regalar objetos. Si tú tienes a un amigo conectado, le das aquí en regalar. Y dice, esta opción solo está disponible para los jugadores que hayan comprado un pack de monedas o hayan alcanzado el nivel 6. Ok, hasta el nivel 6 puedes regalar. Pero en mi caso, por ejemplo, tú le das aquí regalar, te va a aparecer una lista de todos tus contactos. Tú escribes arriba, te va a pedir una pequeña barra de búsqueda, escribes el nombre de tu contacto y le das, una vez que te aparezca, selecciona su perfil y le das ahí, bueno, te aparece al lado un regalito. Tú le das ahí exactamente regalar para que este pequeño regalo le llegue a un amigo. En mi caso, pues no puedo regalarlo, pero vamos a darle aquí en comprar. Vamos en comprar. ¿Y quieres marcar como favorito este Pekín? Vamos a ver el momento que sí. Muy bien. Vamos a regresar. Estamos aquí. Ahora, ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la edición, esto pequeño, a la edición de nuestro pequeño, de nuestra pequeña casa. Esta opción se encuentra de este lado. Me quedan 3 minutitos, me tarda un poquito, no importa. Esto es lo que nos interesa, chicos. Este pequeño lo vamos a arrastrar aquí. Nada más, y lo sueltas. Eso también te viene una pequeña guía, pero bueno. También, si tú llenas esto, también te llega a dar un logro por, creo que es comprador compulsivo o algo así, te marca y te da un logro y te da más experiencia. Vamos a dar en guardar. A nosotros nos interesa esto. Sí, sí, ok. Ya guardamos. Ok, bueno. Aquí está. Voy a salir. Cada vez que tú llegues, yo te recomiendo que cada 12 horas entres, 12 o cada 24 horas entres a tu casa, entres al juego, vayas a todas tus casas y cada 12 horas o 24 horas, checarlo también, porque a mí a veces me aparecen cada 12 horas y a veces me aparecen cada 24 horas los diamantes. Entonces, cada vez que te aparezcan a ti los diamantes, tú vas a poder tomarlos y te va a dar experiencia. También vas a poder hacer esto del chat y te va a dar experiencia. Más aparte, vas a buscar tu mascota, la seleccionas. Le hace aquí donde dice interactuar y vas a darle agua, lo vas a alimentar y le vas a dar afecto. Esto va a hacer que te dé 50 de experiencia, ¿ok? Entonces imagínate, 50 de experiencia que vas a conseguir de tu mascota, más aparte vas a conseguir experiencia también de las gemas, más aparte experiencia con esto del chat, vas a conseguir experiencia. Entonces, en total, si haces todo, si las gemas las tomas casi todas corriendo, hay veces que las gemas están en hilera, si te pones a un costado y coges todas corriendo, la mayor cantidad de gemas corriendo todas, al mismo tiempo, obviamente, porque me cuentas una, así todas en hilera, tú te vas un momento a un costado y corres hasta donde tratas de centrar al otro para que tomar todas las gemas y corres hasta el otro lado, tomando todas las gemas que puedas. Perdón, iba a estornudar, pero bueno, tomando todas las gemas posibles, ¿ok? Una vez que hayas hecho eso, te va a dar más experiencia. Lo normal que te da es 20 o 30. Pero si haces esto rápido y tomas todas las gemas, puedes conseguir hasta 50 de experiencia. Entonces son 50 de experiencia que puede, o póngale 20 que puedas conseguir de experiencia de los diamantes. 50 de la mascota ya son 70. Ok, más aparte del texto de aquí, del chat, haciendo este truco,
puedes conseguir alrededor de 120 a 150 de experiencia más o menos. Entonces póngale 120 y ya 70 o 130 más o menos, entre 120 y 150 más o menos por el chat, llegas a juntar un total de 200 de experiencia. Lo cual no es tan fácil de conseguir, mucho más. Y es que eso no es mucho, pero créeme que si lo haces ahorita, esa experiencia la vas a conseguir simplemente en 5 minutos. Lo vas a conseguir rápido y fácil. Y yo te digo esto, son 200 de experiencia solamente de un cuarto. Si tú tienes más casas, vas a poder conseguir un poquito más de experiencia, ¿ok? Porque vas a ir a las casas a jugar con con tus mascotas y con los diamantes. Entonces, digamos que tienes ya 5 casas. Esto del chat solamente te sirve una sola vez. No lo puedes hacer en todas las casas ni a cada rato. Lamentablemente no se puede. Pero te puede servir de todas maneras para subir de nivel bastante rápido. Yo, se dan cuenta, pues ahorita ya subimos de nivel en una hora. Subimos de nivel. Bueno, grabé ese ratito. Realmente fueron en casi 15 minutos subimos de nivel. Y así lo puedes hacer sucesivamente. Cada vez que tú entres, vas a hacer todo esto. Y cada 12 o 24 horas y subes de nivel. Ok, chicos, bueno, hasta aquí vamos a dejar ahorita por el momento. Después vamos a ver otras cosas, otros aspectos más de todo este relajito. Y los dejo en el próximo video. Ahí también les voy a enseñar también cómo puedes ganar dinero más rápido, un poquito más rápido. Y también un pequeño truquito, si lo que quieren es conseguir bastantes amigos, les voy a enseñar algo. Es algo fácil y sencillo de hacer, pero muchos lo ignoran. Ok, chicos, nos veo después. Cuídense mucho, los veo en el próximo video. Y hasta la próxima. Bye bye.